Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 y continuamos con la serie desde cero. Ya sabéis, esta es una serie para la gente que está empezando en Ultimate Team. Bueno, os vamos a enseñar a cambiar de dorsales. Para ello vamos a pulsar Y en Xbox o triángulo en PlayStation y vamos a venir aquí donde pone dorsales, ¿vale? Y le vamos a poder cambiar el número de la camiseta a todos nuestros jugadores, ¿vale? En fin, yo los voy a, digamos, a renumerar, ¿vale? Poniéndole 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero claro, lógicamente, si por ejemplo llegáis algún día a tener a jugadores como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pues supongo que querréis ponerle el 7, ¿no? De Cristiano. O bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Yo simplemente es eso, ¿no? Un pequeño apunte porque, bueno, es una tontería lo del tema del número, pero bueno, hay a mucha gente a la que le gusta, bueno, pues tener al jugador con el número que tiene, ¿no? O por lo menos a la mayoría de los jugadores, ¿no? Yo ya veis que les estoy poniendo números y demás seguidos. Todos los consejitos, bueno, cosas, ¿no?, que os voy a enseñar hoy, vienen un poco desde este menú, ¿vale? Desde el Y o triángulo, vuelvo a repetir, estando aquí en el menú, pulsamos Y o triángulo y nos van a aparecer varias opciones. Bajamos a la que pone dorsales y aquí le podremos reenumerar a todos los jugadores, incluido, ya veis, al banquillo, como lo he hecho con Casemiro. Bueno, y ahora vamos a jugar el primero de los partidos. Porque esta serie, bueno, antes, ¿vale? Sí que es cierto, me regalaron un sobre, ¿vale? De oro. Son regalitos que os va haciendo EA Sport, así es que, bueno, los cogéis, los abrís y punto, ¿vale? Yo no me he gastado nada. En esta serie, además, para el que venga un poquito desde el principio, lo que hago es no comprar monedas, no utilizar FIFA Points, no utilizar absolutamente nada. El juego por defecto, es más, esta cosa que ya expliqué anteriormente, que viene en el catálogo, que podéis comprar un artículo con monedas de experiencia de juego, ¿no?, que no cuestan dinero real, y demás, bueno, pues no los voy a utilizar, ¿vale? Esa compra de mejora para Ultimate Team, de que os dan mil monedas durante 10 partidos, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas no las voy a utilizar, ¿vale? Simplemente con lo que gane, con las monedas que gane del juego. Incluso el alquiler de jugadores, si veis en el banquillo, bueno, este es el primer rival al que me enfrento. Ya veis que tiene 3 jugadores de oro, la mayoría son de bronce, no tiene compenetración, bueno, más o menos bastante similar al mío. Lo que llama la atención es el Neuer, ¿no?, el portero. Bueno, le habrá tocado. Bueno, primera jugadita, prácticamente nada más empezar el partido, y gol. Un golazo, ¿no? Con jugada a base de pasecitos y tacones. La verdad es que me encanta en este sentido lo que han hecho con el juego. Con esto, ¿vale? O sea, en este aspecto, ¿vale? No en otros muchos que me habréis oído quejarme. Como por ejemplo los porteros, que ya vais a ver más adelante también un poquito las cosas que suceden. Y bueno, y luego otro tipo de cosas que vais a ver que suceden, ¿no? Pero que esto en nada tiene que ver los creadores del juego, ¿no? Bueno, ya lo oís, ¿no? Cómo se lamenta, la verdad es que es lamentable. O sea, es un pase atrás que por cierto no iba nada bien. Golpea a un defensor suyo y acaba entrando el balón. Bueno, ese era el 2-0. En fin, no hay mucho más que se pueda hacer cuando EA quiere que marques gol. Bueno, esta jugada sí que merece la pena, el regate del crack, ¿no? Y bueno, además me dan un par de logros, ¿no? Marea al portero y no sé cuál era el otro, pero vamos, el gol yo creo que merece bastante la pena, ¿no? Fijaros, ahí está. Vale, punterazo, ¿vale? Punterazo también, porque le da de puntera al balón. Bueno, son logros que os van a ir saltando, ¿vale? Para el que nunca le haya saltado ninguno, bueno, pues hay varias cosas que puedes hacer. Ya habéis visto que mantenemos pulsado el botón guía, el botón, digamos, gordo de medio de la Xbox. En Play no sé exactamente cómo es, pero será algo bastante parecido, ¿vale? Y nada, y simplemente pues os explican un poquito de qué van los logros y cuántos logros hay y cuánto porcentaje, ¿vale? Hay algunos logros ocultos incluso. Bueno, en fin, son simplemente logros, ¿vale? Y nada tienen que ver de que lo hagas en Ultimate Team o no, ¿vale? Bueno, algunos sí y otros no, ¿vale? Pero en fin,
son logros que hay que ir consiguiendo, ¿vale? Tampoco me quiero centrar en eso, sino más un poquito a la hora de comprar, de vender. Yo tampoco, yo hace muchísimo tiempo que no tradeo, ¿vale? Que no, digamos, pierdo el tiempo. No es perder el tiempo, lógicamente ganas muchísimo, muchísimas monedas tradeando. Pero bueno, yo no me voy a centrar tampoco en el tradeo, ¿vale? Simplemente en el juego. Vamos a pulsar LB o L1. Vamos a abrir un poquito el balón, ¿vale? Para que no golpee la barrera. Y justo cuando pulsemos el botón de disparo, que cargaremos 2.5 o 3, echamos el joystick hacia la derecha, ¿vale? Para imprimirle ese efecto. Necesitaremos un jugador zurdo y preferiblemente que tenga un buen disparo, ¿vale? Una buena potencia de disparo. Bueno, esta jugadita que no llega a salir del todo, hay tropezón en el área, en fin. 1-3, minuto 90 ya. Vamos a enseñar, bueno, otro pequeño consejito, ¿vale? Que ya digo que hoy están todos basados un poquito en el menú, ese menú que vuelvo a repetir, que se consigue pulsando Y o triángulo, ¿vale? Y nada, vamos a aprender a darles instrucciones a los jugadores, ¿vale? Ya sabéis, cuando estéis en la plantilla, que ahora mismo aparece la plantilla, cuando estemos en la plantilla, pulsamos Y o triángulo y nos va a aparecer el menú de antes, ¿vale? En el que fuimos a dorsales, esta vez vamos a instrucciones. Aquí en las instrucciones vamos a poder dar datos. Por ejemplo, al extremo le vamos a poder decir que suba siempre, que no suba nunca, ¿vale? O un ataque más o menos equilibrado, que es como está por defecto. Al defensa central, bueno, pues le vamos a poder dar instrucciones también de quedarse arriba, unirse al ataque o incluso que actúe como un delantero, ¿vale? Y bueno, son instrucciones que van a venir muy bien. Por ejemplo, al MCD le vamos a poder dar dos tipos de instrucciones, ¿vale? En ataque y en defensa, al MCO incluso más, como por ejemplo el apoyo en los centros, ¿vale? Para que se quede, para que entre a rematar si por ejemplo es un jugador alto, o que se quede fuera esperando el rechace si es un jugador que tiene un buen tiro lejano, ¿vale? Un buen tiro desde fuera del área. Exactamente lo mismo con delanteros, extremos, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada jugador tiene su posición y siempre que no cambiemos la formación dará exactamente igual a qué jugador coloquemos en esta posición, ¿vale? Si siempre jugamos con esta formación, ahora mismo cambiamos a un lateral por otro y tendrá esa instrucción, ¿vale? Que no suba, ¿vale? Bueno, yo suelo jugar por defecto, ¿vale? A mí me suele gustar jugar por defecto como norma general. Bueno, ya veis que la química no es muy buena. Lo que tengo pensado es hacer la siguiente vez un directo. La química de este equipo, quiero decir, no es muy buena. Llama la atención, no todo el equipo de bronce, excepto Robben. La otra vez era Neuer el que tenía, el otro chico, quiero decir. Esta vez es Robben, ¿no? Llama bastante la atención, ¿no? Un equipo así todo de bronce son Robben y 10 más, ¿no? Algo así. En fin, esto va a durar poquito este segundo partido porque... Bueno, pues porque tras meterle el primer gol... Bueno, esta falta es similar a la anterior, ¿vale? Vuelvo a repetir, LB o L1, abrimos la barrera con un jugador zurdo, ¿vale? Abrimos un poquito, ahí veis, el balón. Mantenemos LB o L1 pulsado en todo momento y justo según tiramos, mantenemos el joystick hacia la derecha, ¿vale? Vamos a mantener justo cuando tiremos, mantenemos el joystick hacia la derecha mientras cargamos la barra de potencia entre 2.5 o 3. Ahí ya veis que iba bastante pegada al palo, lo que pasa es que golpeó en un defensor y bueno, por poco acaba entrando, ¿no? En fin, minuto 37, esta jugada, ese rechace y bueno, luego después, posterior, un centro y un gol. El portero se la zampa, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver los porteros así, en fin. Luego el chico deja el mando quieto, por eso tampoco hace falta que os muestre mucho más, ¿vale? O sea, sin más, se acaba el partido y punto. 1-0, tampoco me voy a inflar a meterle goles porque no lo veo lógico, ¿no? O sea, ya le he metido uno, ya con eso ya vale. En fin, vamos con otro consejito, otra cosita, que seguramente porque... bueno, esto ya me lo han dicho un par de personas, ¿vale? Joder, que la mayoría de mis subs, bueno, pues ya sabéis, fijaros, este chico va con Torres, una defensa cerrada de 5. Vamos a ver, porque la compenetración que tiene su equipo no es nada buena, 33. Yo creo que es la más baja con las que he jugado. Bueno, ahora os cuento lo que os iba a contar. Pero antes os voy a explicar otro consejito, ¿vale? Que seguramente la mayoría lo sabéis, ya lo sé. Pero es que esta serie trata de eso, es para la gente que está empezando totalmente, ¿vale?
Bueno, vamos a ir a funciones del jugador, ¿vale? Es exactamente lo mismo en el menú. Pulsamos Y o triángulo y vamos a ir a las funciones del jugador para decir quién saque los corners, quién saque las faltas, quién saca... Vaya, el WhatsApp. Quién saca, pues eso, ¿no? Los penaltis, las faltas en largo. Quién es el capitán, que ese es otro logro, ¿vale? Que os darán al cambiar la capitanía de un jugador a otro. O incluso le podéis decir que... Pues eso, pues que lo elija la CPU automáticamente, ¿no? A quien considere, ¿no? Ya veis que cambio el capitán ahora y fijaros que me salta el logro, ¿vale? Logro desbloqueado, échale la culpa al capitán. Bueno, es por haber cambiado de capitán en el equipo. En fin, tercer partido que juego. Este capítulo es un poquito largo, ya lo sé, pero es que he incluido tres partidos. Creo que merecía la pena para dejar el siguiente... El siguiente capítulo será en directo, ¿vale? Así es que, bueno, o al menos eso es lo que tengo pensado. Y de esa forma, bueno, pues podré contestar preguntas que me hagáis en directo. Y en fin, poder hacer con vosotros un poco replantear el equipo. Que ya veis que tampoco es que sea muy bueno. Tengo algunas moneditas que he ganado y demás. Ya sabéis que yo, bueno, pues en esta serie... no estoy ni comprando monedas, ni comprando FIFA Points, ni siquiera utilizando las ayudas de mejora que tenéis en el catálogo, ¿vale? Que expliqué en capítulos anteriores, que os dan 1000 monedas durante 10 partidos jugados, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas yo no voy a utilizar. Ni siquiera voy a utilizar los jugadores, las cesiones de jugadores, ¿vale? Estos jugadores que te dejan para probar. Pues 5, 6, 10 partidos y demás tampoco los voy a utilizar. Simplemente con lo más básico que haya, ¿vale? Que es ir jugando y ganando partidos y subiendo de divisiones y demás. Bueno, pues me irán dando moneditas y con esas moneditas será las que utilice, ¿vale? Para todo, ¿vale? Para forma física, para, bueno, todo lo que necesite comprar. Ir haciendo un equipo, pues más o menos un poco competitivo. Sé que no vamos a poder tener a Cristiano, a no ser de que nos toque en alguno de esos sobres que nos regalan y demás. Pero en fin, os aseguro que vamos a poder llegar bien lejos, ¿vale? Simplemente con, pues utilizando un poquito eso, ¿no? Utilizando lo que el juego nos aporta, ¿no? Y que sigue siendo igual de divertido, que no hace falta tener a Cristiano Ronaldo. Yo ya veis que tengo a Chikawi para hacer filigranas y en fin. Bueno, esta falta al borde del área que vais a ver, lo más lamentable para él es que le expulsen a un jugador, ¿verdad? Casi fue penalti, pero no es penalti, ¿vale? Es una falta al borde del área de esas que me hubiera gustado centrar con Cristiano Ronaldo haciendo rabona. Pero en este caso no tenemos un jugador de esas características, así es que vamos a golpearle por encima de la barrera. Ahí está, al palo. He lanzado ya, creo que son 4 o 5 faltas y todas han ido muy cerca, casi, por poco, al palo, pero salvo alguna de jugada ensayada, no he conseguido marcar ninguna, ¿verdad? Bueno, estoy teniendo un poquito de mala suerte en ese aspecto, incluso en esta jugada, ¿no? Y demás, pero bueno, en fin, le va a pasar factura a esa expulsión, seguro, ¿vale? Y bueno, vais a ver otra de las cosas que suele pasar con los usuarios cuando van perdiendo, ¿no? Aparte de la desconexión o de dejar el mando quieto como me pasó en el partido anterior. Fijaros el gol que le meto, sombrerito, ¿no? Bueno, o alambreta, o pajarito, o bueno, es que hay un montón de formas de llamarle a este regate que tanto popularizó Pelé, ¿no? En fin, lo que decía, ¿vale? Sé que muchos, por lo menos un par de ellos, ¿vale? Ya me habéis dicho que la mayoría de mis subs sabe este tipo de cosas que suelo explicar, ¿vale? Pues cómo cambiarle los dorsales o cómo poner un contrato a un jugador o cómo ponerles forma física y demás. Exacto, por eso os recomendaría, pues bueno, pues que la gente que sois experta y demás y no os apetece ver, pues eso, pues una cosa que es para principiantes, bueno, pues que esta serie no la veáis si no queréis, ¿vale? O sea... Quiero decir, esta serie está pensada un poquito para todos los suscriptores que me hacen preguntas un poquito... Bueno, pues un poquito tonta, si queréis llamarlo, ¿vale? Pero es que no hay pregunta tonta, solo tontos que no preguntan. Es mejor preguntar, ¿vale? Y no quedarte con la duda que quedarte con la duda por no preguntar. Así es que, bueno, yo os recomiendo que hagáis, ya digo, la pregunta que queráis sobre FIFA Ultimate Team...
Y yo, en la medida de lo posible, como siempre, ya sabéis, intentaré resolverlas. No creo que haya ningún problema para resolver todas las preguntas que me hagáis. Incluso si hay algún dato que por lo que sea no lo sé, bueno, no os preocupéis que yo lo pregunto y lo investigo. O sea que, bueno, de momento no he tenido ningún problema con ninguna de las preguntas que me habéis hecho. Yo voy a intentar contestar a todas. Ya sabéis, si no os contesto, me dejáis aquí un comentario y no contesto vuestra pregunta de una manera aunque sea indirecta. Me la volvéis a hacer en el siguiente capítulo, ¿vale? Que será que se me pasan, ¿vale? Sois muchos los que comentáis, son muchas preguntas y bueno, cada vez voy haciendo las que puedo, ¿vale? Porque poquito a poquito. También quiero jugar porque, como bien me decían, es una serie para principiantes, pero a la vez es una serie parecida a la que hice, que era Rumbo a Primera, ¿vale? En temporadas cara a cara, bueno, esta vez lo hago en Ultimate Team porque muchísima gente me lo pidió y me pareció buena idea hacerlo así, de esta forma, desde cero y explicando cosas, pues eso, un poquito para la gente que acaba de empezar a coger el truquito, ¿vale? También os diría que no me hagáis preguntas que ya haya respondido, ¿vale? O sea, por favor, seguid, los que estéis empezando, los que estéis comentando, seguid la serie desde el principio, ¿vale? Desde el capítulo 1, porque no voy a volver a repetir preguntas que ya haya contestado. Sois muchísimos los que me hacéis preguntas y por eso mismo pensé que era muy buena idea hacer esta serie. Bueno, pues ya habéis visto, el chico se acaba metiendo autogol, que me parece peor que tirar del cable o que abandonando el partido o incluso dejar el mando quieto. En fin, le acabo ganando 6-0, no porque yo le meta esos tres últimos. Bueno, chavales, aquí me despido. Like favoritos, seguir la serie, todos vosotros, chavales, y yo me despido. Un saludito y adiós, adiós. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoka Bonito, recate y tiro por la escuadra. Boom, remembering the goal, por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? ¿Jugadas ensayadas? Continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plan para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.